Hola, profe, buenas noches. Hola, Dallinet, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Johan? Alfonso? Juan Felipe, Juana, ¿cómo les va? Buenas noches, profe. Bien, gracias. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Bien, bien, sí, señor. Buenas noches. Bueno. Mientras se conectan los demás compañeros, me voy a permitir a recordarles cómo quedaron conformados los grupos. Y como la tarea o las situaciones que, Déjame un segundo, bueno, entonces, para que ustedes lo tengan claro desde ya desde el principio y le cuenten a sus otros compañeros en caso de que pronto no se enteren. El viernes nuestra clase será presencial, es decir, tenemos que ir al estudio de radio, ¿vale? Los que quieran. El grupo número uno está conformado por María Camila Sierra, Juan Felipe Cifuentes y Alfonso Martínez. Ese grupo debe estar a partir de las seis. Y media. Y trabajaremos hasta las siete y media. ¿Vale? Perdón, a partir de las seis. Seis y cuarto, pues, como para que alcancen a llegar. ¿Vale? María Camila Sierra, Juan Felipe Cifuentes y Alfonso Martínez. Seis y cuarto. ¿Vale? Listo, sí, señor. A las siete y cuarto debe estar Eduardo Castaño, Lizeth Mesa y Caterín Vargas, grupo número dos. ¿Vale? Y a las ocho y cuarto estarán. Juana, Valentina Velandia, Johan González y Dayinet Bolina. ¿Está bien? Va ¿Ocho y cuarto, profe. Ocho y cuarto, exactamente. Pero bien. una pregunta, profe, sí. todo vamos a estar como mirando el trabajo de los compañeros. O sea, todos llegamos a las seis o. No, si ustedes quieren llegar más temprano, y lo digo por el tema de seguridad, ¿cierto? Sí. Entonces les toca esperar afuera para que no se vaya a... Porque, pues ustedes saben que el estudio de radio tiene un aforo, ¿vale? Entonces, los que lleguen temprano, igual... Creo que todos tienen que llegar temprano porque tienen que llenar la cosita esa que les ponen con el código QR y aparte de todo tienen que ir a firmar una cosa, ya una planilla y ponerse gel en las manos y toda la vaina de, de sanitario, toda la cosa sanitaria, ¿cierto? Entonces, es bueno que lleguen antecitos, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, lo pienso más por el grupo de las ocho y cuarto. Si quieren llegar más temprano por el tema de seguridad, no tengo problema. El caso es que les toca esperar afuera, ¿vale? Del estudio. Porque pues el estudio tiene un aforo limitado, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, Dayinet. Vale, profe, gracias. Bueno, entonces eso quería dejarlo claro con el fin de que pues podamos cumplir con la norma sanitaria y no y no de pronto eh, eh, cometer una imprudencia con el tema del aforo, ¿vale? Entonces lo vamos a manejar de esa manera, ¿listo? Bien, este ejercicio, recuerden es un noticiero de 30 minutos que debe tener una producción. No una presentación ni un audio de despedida, ¿no? Sino una música de fondo y aparte de todo, una pausa comercial que debe ser máximo de tres minutos, ¿vale? Ustedes dentro de su producción lo manejan como quieren, ¿de acuerdo? Pueden ser tres pausas de un minuto, pueden ser dos pausas de minuto y medio o una pausa solita de tres minutos, ¿de acuerdo? Eso con el fin de que ustedes puedan tomar aire, descansar entre pausa y pausa, ¿vale? Los audios, los archivos de audio, por favor llévenlos en formato mp3.mp3 .mp3 y en una USB para poderlos poner ahí en el Sara. En el, en el y mientras ustedes hacen la locución, ustedes me pasan una copia de la producción y yo les voy poniendo los audios en la medida que se necesite. ¿De acuerdo? Yo manejo ahí la, la consola. O pues, podría asignar a alguien que maneje la consola, ya dependerá, pues del gusto de cada uno. ¿Vale? La idea, pues, es que trabajemos fluido y que podamos hacer este ejercicio lo más rápido posible. ¿Vale? Por eso, cada grupo creo que va a tener aproximadamente una hora para trabajar. ¿Vale? Bueno, salvo al grupo 3, que básicamente, pues, tiene 45 minutos, pero creo que en 45 minutos podemos hacer un buen ejercicio. ¿Listo? Eso es... Con respecto al tema del horario del ejercicio. Hola, ¿por qué no llegan los demás? ¿Qué pasó? ¿No se conectaron? Bueno, igual, nadie sabe la razón. Listo. Sí, profe. La única que no va a asistir, no sé, hasta cuándo, profe, es que anda enfermita. Ah, ok. Ah, pero entonces, uy, entonces el viernes. ¿Ni siquiera se va a conectar el viernes? No sé, profe. Hoy no se escribió y dijo que le habían puesto la vacuna y está enferma, como que le cayó mal la, no. la dosis. Pero no, no sabría decirle, profe. Bueno, los, hay organismos que reaccionan diferente al tema de la vacuna. No lo van a coger de que, ay, es que como a ella le dio todos esos males, entonces yo no me vacuno. No, no, no. Suele pasar, ¿vale? Es más, eso se lo explican a uno cuando le ponen la vacuna. Así que por ese lado no se desanimen. Y por otro lado, entonces hay que decirle a Lizeth que hable con los del grupo y que mire a ver y cuadre. Vale. Entre otras cosas que no están los del grupo de Liset. Oh, mala vaina. Bueno, <laughs> trabajemos nosotros entonces. El concepto de hoy va a ser la editorial. No sé si de pronto ustedes lo vieron cuando vieron en sus clases de redacción, el tema de géneros periodísticos, eh, la editorial. No, profe, se hizo como la mención, pero no, no se enfocó en el tema editorial. Bueno, perfecto. Entonces, hablemos de las editoriales. La editorial como tal... La voy a hablar, la voy a enmarcar dentro del género periodístico, porque también editorial es el concepto de una empresa que produce y publica libros, ¿no? Obviamente, ¿cierto? Pero en este caso, el concepto de editorial lo voy a enmarcar más para el tema periodístico y será uno de los géneros que ustedes van a aplicar a la hora de hacer sus programas de radio. Cuando lleguemos al ciclo de programas de radio y de proyectos de emprendimiento de radio, en ese orden de ideas, Ustedes tendrán que aplicar estos conceptos de editorial que vamos a ver hoy. ¿A alguno de ustedes se le puede ocurrir qué es un comentario editorial? Profe, si no me equivoco, es, es cuando como la persona, el dueño de, de, de pronto un medio periodístico realiza una publicación sobre algún tema, si no recuerdo mal va por ahí alguno otro o sea algo así como con derechos de autor para entenderlo como en palabras más textuales algo, algo con derechos de autor no no le no le comprendo ahí ese concepto explíquese por favor sí o sea como si como para entender lo que dijo la compañera o sea es como si yo dijera algo por decirlo así bajo los como un título de derechos de autor sí o sea algo así de referente editorial no? Eh, no ahí ya usted se salió del, del concepto ahí usted se salió del concepto porque yo creo creo entenderle lo que usted está diciendo pero pero, por ahí no, es. pero no por ese lado no es se está saliendo del, del concepto es más orientado a lo que está diciendo de vale alguno otro tiene otro concepto Johan, Juana, Juan Felipe. No. Bueno, listo. Entonces, la editorial, muchachos o el comentario editorial, como se le conoce realmente, pertenece al género periodístico de opinión. Recuerden ustedes que los eh, géneros periodísticos se clasifican en informativos y géneros periodísticos de opinión. Entonces, en los informativos, pues encontramos el artículo noticioso, encontramos el, eh, mmm, la glosa, encontramos incluso la caricatura, podría ser, ¿cierto? Y por el otro lado, encontramos también la crónica, los géneros de opinión, encontramos la columna, encontramos la crónica y en este caso particular, la editorial. La editorial básicamente consiste en un texto argumentativo. Normalmente las editoriales no van firmadas, ¿cierto? No van firmadas y ya les explico la razón normalmente no van firmadas y la idea de una editorial o la idea de este texto es que se haga una valoración, se haga una explicación y se emita un juicio sobre un hecho noticioso de especial importancia, ¿vale? ¿Por qué digo que normalmente va no va firmado? Porque la editorial, a diferencia de una columna, la editorial es o representa la opinión en concordancia con la ideología del medio de comunicación en el que se presenta. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes ven que en los periódicos, los, las editoriales, pues simplemente son columnas que, se, que aparecen ahí, pero que no tienen una firma como tal, es decir, no llevan un nombre, a menos que. Eh, se conozca quién es la persona que hace la editorial, de acuerdo. En esos casos, en esos casos, lo que hay es un consejo editorial, es decir, una reunión de dos, tres, cuatro o cinco periodistas, dependiendo del medio cómo lo cómo lo maneje, cierto. Y entre ellos van formulando, formulan propuestas para redactar un texto que refleje la ideología del medio de comunicación, en este caso el periódico, en la prensa, ¿cierto? El texto debe ser redactado por el director, la cabeza de ese consejo editorial o de esa agrupación editorial, ¿cierto? El texto se redacta por parte de la del director y se pone en consideración de todos los miembros del consejo editorial y estos a su vez pues aportan o refutan o quitan cosas de ese editorial para dar con un texto que se publica luego más adelante en la, en la prensa. ¿De acuerdo? En el, en el periódico. ¿Está claro este tema? Sí, profe. Bueno. Eso en cuanto al tema de la prensa. En cuanto al tema de la radio, ¿vale? Que es lo que nos interesa en este momento. En cuanto al tema de la radio, el comentario editorial debe ser un espacio que no tiene un tiempo límite, no tiene un tiempo límite, y que a su vez es, eh, como en la prensa, ¿cierto? Una, un, una columna o un comentario que hace el director. Del medio o del programa en el que se va a presentar, ¿cierto? Y a su vez lo pone en consideración de sus compañeros de trabajo, ¿vale? Entonces, pongamos, eh, vamos a suponer que en este noticiero que estamos conformando nosotros, los que estamos acá en este, en este grupo, Alfonso, eh, Johan, Dallinet, Juana, Juan Felipe y mi persona, yo en calidad de director, digámoslo de esa manera, yo redacto mi comentario editorial y se los pongo en consideración a ustedes. Es decir, ustedes van a conocer ese texto, ¿cierto? Y ustedes simplemente lo que hacen es leerlo y decirme a mí, no, señor director, mire, yo no estoy de acuerdo por esto y esto y esto y esto y lo podríamos agregar a ese comentario. Asimismo, si ustedes dicen, no, yo creo que está bien, creo que esto está, creo que me parece que es correcto, yo sí, no hay nada que aportar o si hay algo que aportar, pues se aporta. Y al final se produce una lectura o un texto que yo voy a leer. En algunos casos, en algunos casos, el propio director simplemente hace el comentario, redacta el texto y lo pone, lo da a conocer a sus compañeros, pero no permite que hayan correcciones, simplemente lo lee tal cual. Les dice: Esto es lo que voy a leer y punto. ¿Vale? Y pues por supuesto cada uno podrá dar su opinión, pero no va a haber ninguna corrección ni nada, simplemente sale al aire, porque pues obviamente creo que todos tenemos poder de opinión dentro de un programa. Pero yo como director decido que eso es lo que va a salir al aire, ¿de acuerdo? Entonces se puede manejar de esas dos maneras, pero lo mejor y lo más recomendable por el tema de trabajo en equipo es que entre todos, entre todos, puedan eh, construir, un texto editorial porque vuelvo y digo, refleja, la idea es que la editorial refleje la opinión de todo el programa, ¿cierto? De todo el programa. Entonces, de eso se trata esta, este tema o este espacio dentro del comentario editorial. Sí. Un comentario editorial puede durar entre cinco minutos en adelante, ¿vale? Eh, ahorita más adelante, en la segunda parte, les voy a mostrar... Eh, dos ejemplos de comentarios, editorial, comentarios editoriales que a mí personalmente me llaman mucho la atención y, y me gustan o me gustaron. Quisiera mostrarles un ejemplo para que empecemos a mirar cuál es la estructura de una editorial. Les voy a compartir en pantalla y le voy a pedir el favor, ya que llegaron tarde, le voy a pedir el favor a Camila que nos haga la lectura de lo siguiente que voy a poner aquí. En pantalla, permítame por favor un segundo. Una buena lectura, ¿no? Sí, profe, sí, qué pena. Ahí puedes ver, ¿pueden ver todos? Sí, Aún ah, no, profe. Ahora sí. Camila. 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 Uy, se ofendió. No, profe, es que no me quedó pegado el vídeo el... y no me lo dejó quitar. Ya. Se quedó pegando el computador. Ya, ok. Bueno. ¿Puedes ver el texto? Sí, profe, pero hay que leerlo normal. ¿Sí? Sí, léelo. Trata de interpretarlo, pero léelo. ¿Vale? Y muchachos, por favor, muy atentos para que miremos. ¿Cuál es esa estructura? Este es un editorial de prensa, ¿de acuerdo? De prensa. Es decir, ya lo vimos. Voy a hacer un pequeño recuento para Camila y para Eduardo, que, pues, que, que, que agarraron, agarraron la clase a la mitad, ¿vale? Pequeño recuento. La editorial, pues, es un texto que la idea es que a través de eh, argumentos y a través de, de emisión de opinión por parte de un director, o de un consejo editorial, se eh, explique un hecho de relevancia especial, un hecho noticioso de relevancia especial, ¿vale? No necesariamente un tema en particular, sino un hecho noticioso de relevancia eh, especial, ¿vale? La idea es que la editorial sea un reflejo de una ideología del medio en el que se está presentando. En este caso, el que tenemos en pantalla es la editorial del diario El Tiempo. Del 15 de julio de 2021. Noten ustedes que no tiene firma, no tiene un autor como tal. Eso quiere decir que el diario El Tiempo tiene un consejo editorial, ¿vale? Que está conformado, puede estar conformado por dos, tres o cuatro personas, ¿cierto? Todos, eso sí, periodistas, periodistas, es decir, periodistas connotados, con mucha experiencia. Que tienen la posibilidad de opinar sobre algún tema, y pues, por supuesto tienen el recorrido, el conocimiento, la experiencia, todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, Camila, por favor, eh, haznos la lectura de esta editorial del diario El Tiempo del 15 de julio de 2021, y nosotros tratemos de identificar cuál es la estructura, qué elementos tiene la editorial, y yo más adelante les voy explicando para que ustedes lo tengan en cuenta. Adelante, Camila. Ahora sí, profe, qué pena, es que se me quedó pegado otra vez el, el micrófono. Vale. Sin pena ni gloria, editorial diario El Tiempo, 15 de julio de 2021. La historia se repite. Una vez más, una potencia, Estados Unidos en este caso, claudica en Afganistán. Tras 21 años de presencia de sus tropas junto a las de los países de la OTAN y de un esfuerzo por mantener a raya a los talibanes, mejorando las condiciones de vida de la gente y dándoles todo el apoyo a un gobierno y a unas fuerzas armadas afines a Occidente, hoy todo es incertidumbre y miedo por el que muchos consideran un inevitable regreso de tiempos oscuros. El próximo 31 de agosto terminará el retiro de las tropas estadounidenses ante el desconcierto de buena parte de los afganos y, sobre todo, de las afganas. Se cumple así lo anunciado en su momento por Donald Trump y que Joe Biden no echó para atrás. Por eso ¿Puedes bajar un poco el, el texto, gracias? Y es que son muchas y bien fundadas las dudas sobre la capacidad del actual gobierno y su ejército para mantener control territorial efectivo más allá de Kabul y algunos centros urbanos. Expertos coinciden en que es alto el riesgo de que, en cuestión de meses, este sea doblegado por los actores que le compiten, los talibanes y el Estado Islámico. En varias regiones del país, el asedio de los primeros ya se ha traducido en control de territorios que el ejército ha tenido que abandonar. Son las que quedan a merced de la bien conocida y temida concepción del orden social de los talibanes para quienes los avances de las últimas décadas como el registrado en acceso a la educación, sobre todo de las niñas, son un claro obstáculo para sus planes. ya controlan 50 de los 370 distritos del país. Cuando la unión soviética tuvo que abandonar este país se recordó aquello de que afganistán es el cementerio de los imperios. Lo cierto es que serán muchos los ciudadanos que guardarán luto por la muerte de una esperanza que no pelechó. Y por los de muchos inocentes, porque en los últimos días ha habido atentados brutales como el ocurrido en Kabul en un hospital materno, donde murieron 24 personas y hubo numerosos heridos. Lo negaron los talibanes, pero así de difícil y lamentable es la situación. Bueno, ahí terminamos. Eh, ¿Quién de ustedes me puede decir qué observaron en cuanto a la estructura de la editorial? Eh, es como, pues es una explicación sobre el hecho del tema que están tocando y también va como en un, un tiempo cronológico, ¿no? Contando el inicio, el por qué está sucediendo en este caso lo el tema de Afganistán con Estados Unidos y pues eso fue lo que yo visualicé, ¿profe? Vale. Es como terminé. una explicación de todos los hechos y van como eh, obviamente en orden. Uh -huh. Alfonso, ¿qué observó? Aparte de eso, cifras. Creo que es muy necesario, como en el asunto, manejar unas cifras y que sean pues, coherentes al tema. Ajá. Juana, ¿qué observaste? Juana dejó grabando. Eduardo, ¿qué observó? Profe. Ah. Señora. Hola, qué pena que interrumpes. que a Juanita le está fallando el micrófono. Ah, ok. Vale. Sí, no había visto el chat. No había visto el chat. Eh, Eduardo. Buenas noches, profe. Eh, no sé si estoy, si estoy uno correcto, pero pues la extensión es bastante larga y la extensión de los mismos párrafos también. Uh -huh. Vale. Juan Felipe. Profe, pues yo lo que observé o entendí fue que, o sea, es un poco informativo, ¿no? Y es bastante explicativo a la vez. Johan. ¿Ah? Eh, profe, pues me pareció muy, muy explicativo. Empieza poniendo en contexto, pues, cómo empezó la situación. Y pues dejan claro que a ellos les parece lamentable lo que está ocurriendo. Y Camila, ¿tú qué leíste? pues me parece que es informativo, es decir, como que expone la situación del país, pero también tiene algo de crítica social. Correcto. Ustedes creo que dan perfectamente en el punto que yo quería que ustedes dieran. Todos observaron exactamente lo mismo. No sé, Juana, porque Juana no me dijo ni siquiera por el chat, me escribió. Lo que indica que dejó grabando. La editorial pretende precisamente poner primero que todo en contexto el hecho noticioso del que va a tratar. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan bien en la editorial, voy a volver a compartir aquí la pantalla para que para que miremos. Si ustedes se fijan bien, al principio nos está el editorialista o, el, o la editorial nos cuenta qué es lo que está pasando. Es decir, nos está poniendo en contexto del hecho que está por suceder, ¿cierto? Porque en este caso es un hecho futuro, pues para la fecha en que se firmó en la editorial, es un hecho futuro. Y ellos empiezan a través de, como dijo Alfonso, datos estadísticos, eh, experiencias anteriores, empiezan a generar su opinión entonces. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, muchachos, a la hora de hacer una editorial, ya sea para prensa o para radio, es poner en contexto al oyente o al lector, ¿vale? Poner en contexto al lector o al oyente. Contar qué pasó. ¿De dónde vamos a sacar nuestra editorial? ¿De qué información? ¿Cierto? Hay un hecho noticioso, contamos el hecho más o menos resumido y luego de ahí en adelante, a partir de, ese, de esa puesta en contexto, a partir de eso, empezamos nosotros a emitir nuestra opinión. Es decir, ya empezamos a mirar antecedentes, empezamos a mirar estadísticas, puede ser con datos, puede ser con cifras, como decía Alfonso. Puede ser con, con la misma información, con el desarrollo de la misma información, o como dijo Dainet, contando cronológicamente la, la, la cuestión, eh, ir desarrollando nuestra opinión. Entonces, tiene una parte de puesta en contexto y tiene otra parte donde vamos a emitir nuestra opinión. ¿Quién se le mide a esta editorial? Juana no, porque Juana no tiene micrófono. Yo, profe. Profe. Ah, bueno. ¿Quién dijo yo? Eduardo. Eduardo, ya la tiene ahí en pantalla, la puede ver. Sí, señor. Cuando llegue aquí a Nicolás Maduro, hace una pausa y yo bajo el texto para que usted lo pueda seguir leyendo, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno. Lo escuchamos, Eduardo. Un diálogo con moderadas expectativas. Editorial diario El Espectador, 17 de agosto de 2021. El viernes anterior se inició en México un nuevo diálogo entre el régimen venezolano y la oposición para intentar sacar de, al país vecino de la grave crisis política, económica y social que atraviesa. El que las partes firmaran un memorando de, de entendimiento que incluye los siete temas sobre los cuales van a negociar es alentador. Los dos temas centrales serán acordar elecciones libres y el levantamiento de sanciones en contraprestación. Los venezolanos y la comunidad internacional quieren unas elecciones transparentes con garantías y amplia participación, así como observación internacional. El pesimismo radica en que hay, una cu hay cuatro intentos previos fracasados debido a la falta de honestidad y compromiso de Nicolás Maduro. Noruega mediará para que la dictadura y los opositores lleguen a acuerdos válidos. Las fallidas experiencias previas crearon un ambiente negativo entre quienes adversan al régimen, pero las circunstancias han hecho que se replanteen las principales objeciones y se busque una salida a este laberinto en el que se encuentra Venezuela. Mientras el representante del régimen y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dice que ya sabemos en qué, en qué no estamos de acuerdo. El trabajo ahora es buscar dónde encontramos puntos de confluencia para garantizar el porvenir y la felicidad del pueblo de Venezuela. De confluencia para, garan... ah, no. para Gerardo Blay, representante de la Plataforma Unitaria de Venezuela, cada lado ha tenido que ceder parte de su narrativa para lograr un punto medio de inicio, teniendo la convicción de que el proceso es más que necesario. Se debe lograr un acuerdo integral en el que nadie se sienta vencido y todos nos sentamos incluidos. Están en lo cierto. Los cuatro años de la administración de Donald Trump, que amenazó con el uso de todos los medios disponibles para lograr la salida de Maduro del poder, no funcionaron. A pesar de las sanciones impuestas, del cerco diplomático, de las gestiones del Grupo de Lima o del Grupo Internacional de Contacto, del concierto en la frontera que terminaría con el régimen en cuestión de horas e incluso de la incursión militar que acabó en un gran fiasco, lo cierto es que a pesar del derrumbe del país, Maduro continúa atornillado al poder. Rusia, China, Cuba e Irán se han convertido en fuertes aliados del gobierno ilegítimo. Esta realidad forzó a Guaidó, reconocido como presidente legítimo por, por cerca de 60 países, a sentarse a negociar ante la presión de la comunidad internacional en especial del nuevo gobierno de Joe Biden y de la Unión Europea. Entre los siete temas a discutir está, en primer lugar, el levantamiento gradual de las sanciones impuestas. El, el régimen solicita la devolución de cuentas bancarias a Petróleos de Venezuela y el Banco Central. Maduro también pide respeto al Estado Constitucional de Derecho, que incluye el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional. El segundo punto es la celebración de elecciones con... de elecciones con garantías, donde la oposición pide alcanzar un acuerdo de salvación nacional que incluya garantías electorales para todos y un cronograma electoral para elecciones observables. Si se llega a acuerdos, la prueba de fuego serán las elecciones regionales para gobernadores y alcaldes en noviembre. Mientras el régimen llega fortalecido, la oposición va en desventaja. A pesar de que Estados Unidos y otros países reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo, su desgaste ha sido muy grande. Además existe una división entre quienes se oponen a los diálogos, quienes están dispuestos a ir a las elecciones de noviembre, como Enrique Capriles, y un grupo de partidos pequeños o los que esperan los resultados en México, como Guaidó y Leopoldo López, a pesar de, las de que las expectativas son moderadas, es de esperar que la presión internacional, los problemas internos y la buena voluntad permitan encontrar una pronta salida a los venezolanos. ¿Listo? Sí, señor. Gallinet, ¿tú qué ibas a leer? ¿Cuál es el contexto de esta editorial? Eh, el contexto es, digamos que es como un, un resumen del, del encuentro que tuvo pues, la oposición con el gobierno de Venezuela en la Ciudad de México y de los acuerdos. Que llegaron a tocar en, en esa reunión. Pero al final, pues <laughs> es como el, eh, el pensamiento de, de nosotros los venezolanos de que realmente no hay como una salida porque pues el gobierno ya está bien instalado en el país. Ok, no, pero no tanto pesimismo. Bueno, claro que. No, no, es así. Tanto tiempo. <laughs> tiene, no, tienes toda la razón porque tanto tiempo yo, la verdad, también me sentiría pesimista. Eh, de hecho, yo que soy colombiano y, y he estado todo y he visto el proceso durante todos estos años, mmm, también sería pesimista, aunque pues ya es mucho que se hayan sentado, así sea en otro país, pero que se hayan sentado la oposición y el, y el, y el régimen, que no se le puede llamar de otra manera, ya es mucho. vale. pero no tanto pesimismo. Pongámosle fe. De pronto, uno no sabe, ¿no? Uno no sabe. Sí? si Santos pudo desmovilizar la guerrilla. Digo. Pues, con, profe, con decirle que ya, pues allá realmente ni siquiera hay como una oposición. Sí, ya eso ni siquiera o sea, se dividió totalmente. Ya nada, el, pues, el pueblo venezolano ya no cree en el partido político de la oposición. Entonces. Es como que estamos peor. Sí, una pena. Antes es que... había esperanza, por lo menos, pero es, ya no. Exacto, es que todo, todo va, todo parece que fuera como en contra. Pero bueno, no. A ver, de pronto, pronto este intento uno no sabe, uno no sabe. ¿Vale? Apelando a eso, muy bien, el contexto, perfecto. Incluso te falta decir ahí un detalle: Noruega es el garante o mediador o bueno, uno de los garantes, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esos detalles también a la hora de poner el con del contexto. Y Eduardo, ¿cuál es la posición del medio? ¿Usted la logró identificar? Um, creo que sí, creo que ellos ven como esperanzas de, de algún tipo de solución, con lo que eh, pues con los pasos, con las medidas que se están tomando. ¿Por qué? ¿En dónde porque, lo identificó? Eh, llegando al final, porque, porque ven algún tipo como de solución en lo que describen de, de la posición de, de, la, de los actores que están participando en las conversaciones. Y en... Exactamente. Lo acabo de hablar con Nayinette es la misma posición que asumió el medio yo le di la respuesta y si me pusieron cuidado creo que ahí estaba la respuesta vale porque porque Dallinet plantea en el contexto que bueno otra negociación porque si yo fuera ciudadano venezolano yo lo diría de esta misma manera otra vez se van a reunir otra reunión cierto pero lo que plantea eso eso plantea el contexto cierto hay una reunión eh, se reunieron en México Noruega va a ser uno de los garantes se reunieron oposición y gobierno de Maduro y están planteando esto esto y esto y esto sí porque ahí incluso hay unos unas, unos testimonios cierto se describen unos testimonios pero lo que usted dice Eduardo es precisamente al final el medio lo que propone es que pues hay una luz de esperanza en esta nueva negociación y que de pronto ya sabiendo dónde es que están los problemas dónde es que está la mata del, del inconveniente o del, del conflicto se de pronto en esta ocasión sí se puede resolver entonces lo que plantea el medio es que pronto puede, si, si si hay si de pronto hay una buena voluntad de las partes se pueda llegar a alguna solución ojalá dios quiera sí ojalá vale y plantea también que la idea es que se solucionen los dos puntos fundamentales que se están buscando que son elecciones libres justas y sin ningún tipo de, de ataduras con observación internacional y todo el cuento y no le pararon bolas al editorial me extraña de Dayinet por ejemplo y levantamiento de las sanciones internacionales. Bueno, espero que haya quedado claro la estructura de una editorial. Profesor, una pregunta. Señor. Este, este, ¿Este editorial también se puede llevar a futuro? Sí, claro. Lo, lo, ustedes lo, lo vieron en, el, en la primera editorial, en la del tiempo es un hecho que va a pasar, ¿cierto? y los, el editorialista o en este caso la editorial se adelanta a los hechos y emite una opinión sobre lo que ellos creen que puede pasar de acuerdo a unos antecedentes. Fíjense que ellos hablan de Rusia y de, de la ocupación de Rusia, Afganistán y luego cuando salieron de ahí cómo los talibanes se tomaron el poder y bueno todo lo que pasó durante esos años hasta cuando vino la ocupación por parte de, de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces sí, por supuesto, se puede llevar a un futuro cercano de acuerdo a unos antecedentes. Bueno, cortamos y volvemos para escuchar otros ejemplos, ¿vale?